alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, anunció nuevas medidas para afrontar el COVID-19 y reactivar la economía en el municipio. Queremos anunciarles que estamos gestionando el subsidio del servicio de acueducto a los estratos 1 y 2 durante los meses de mayo y junio para garantizar el mínimo vital. Asimismo, teniendo en cuenta la directriz del Gobierno Nacional de prorrogar el aislamiento social, se tomaron nuevas medidas en función de reactivar poco a poco la economía. Dichas medidas rigen a partir del 11 de mayo del 2020. Se permitirá el funcionamiento de quienes ejerzan las siguientes actividades económicas, cumpliendo con las medidas y protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Fabricación, mantenimiento y reparación de computadores, equipos periféricos, equipos de comunicación, electrónicos y ópticos. Comercio de combustible, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores. Comercio de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio. Comercio al por mayor de muebles y enseres domésticos. Comercio de vehículos automotores y motocicletas, incluidos partes, piezas y accesorios. Se levanta el pico y NIT. Las empresas que están habilitadas según el decreto 0520 para ejercer actividades económicas no operarán bajo pico y NIT. Deberán hacerlo en los turnos de 7 a 1 y de 1 a 7 de la noche. Actividad física. Se permitirá el desarrollo de ejercicio al aire libre de personas que se encuentren en un rango de edad de 18 a 60 años, por un periodo máximo de una hora diaria durante el periodo comprendido de 5 y 7 de la mañana. Los que se encuentren en un rango de edad de 6 a 13 años podrían realizar sus actividades físicas por un periodo máximo de 30 minutos diarios, únicamente los días lunes, miércoles y viernes durante el periodo de tiempo comprendido de 8 a 9 de la mañana. Los jóvenes de entre los 14 y 17 años podrán hacer ejercicio por un periodo máximo de 30 minutos los días lunes, miércoles y viernes entre 4 y 5 p.m. Los niños, niñas y adolescentes deberán estar acompañados de un adulto o acudiente responsable. Todos deberán cumplir con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, manteniendo una distancia mínima de 2 metros entre cada persona y solo podrán practicar deporte de manera individual.